La información puede ser muy peligrosa. De hecho, la información está siendo un peligro evidente para la estabilidad de las democracias. Así que eh, es perentorio que este debate exista, porque aparte de que existan medios veraces, medios críticos, eh, medios contrastados, de alguna manera hay que parar la viralidad que tienen estos bulos y estas mentiras, porque como les sale gratis, claro. tanto políticos como sus medios de propaganda... Propalan esta información sin ningún coste. Y efectivamente las democracias se ven... Claramente era una empresa privada que capta datos de usuarios a nivel masivo y que bombardea a estos usuarios para provocar un cambio de opinión y que genera una oleada de opinión pública en un sentido que acaba al final decantando la balanza. Esto, lo que hace es desequilibrar. Y manipular las democracias. Y convierte las democracias en realidad en tiranías informativas. Sí, sí. Es decir, quien tiene dinero para manipular a la opinión pública y llevarla en una dirección puede realmente de, eh, subvertir la democracia en, 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 su, en su base. No sé tu opinión, pero yo defiendo la libertad de, de opinión, de... ¿no? aparte hace poco había ese debate, creo que, que es sano que un medio no sea neutral, que tenga su ideología, su línea editorial. Ahora, yo creo que si hablamos de cuando uno manipula y cuando uno miente es otra cosa totalmente diferente. Y es más, yo creo, y siguiéndote, estaba diciendo que los medios, eh, bueno, no sé llamarle pequeñito, a lo mejor son grandes, y depende cómo como se vea, como, como carne cruda, porque esto es una institución para, para la gente más o menos progresista, siempre ha sido progresista, eso sí. Creo que siempre ha tenido unos estándares periodísticos, creo que mucho más elevados que los principales medios de comunicación del país, sobre todo los más medias o eh, radios principales o sobre todo televisiones. Creo que donde tenemos la, la gran lacra. Y aún así, totalmente libre e independiente, porque yo me acuerdo que eras como siempre dentro de esa línea editorial, pero muy crítico, muy crítico a nivel partidista, ¿no? Eh, entonces, yo creo que yo siempre lo he agradecido, incluso cuando criticabas a los partidos con los que yo simpatizaba, y eso creo que también mm. es súper sano, pero, pero no sé si, si, si estás de acuerdo. Y bueno, te quería preguntar también, carne cruda, ¿cuánto tiempo lleva? Porque, porque yo, vamos, es que no tengo ya, hace, yo sé que son muchos años, pero ya, ya no, recuerdo, no recuerdo cuántos son. Pues empieza en 2009, en Radio 3, con lo cual estamos hablando ya de 13 años. Eh, vamos para la que va a ser decimocuarta temporada, me parece como programa completo, como programa independiente hemos terminado justo ahora la octava y vamos a empezar el año que viene la novena y respecto a lo que decías, carne cruda sigue sí, aquí he intentado ser un medio crítico en todos los sentidos, evidentemente un medio progresista con una línea editorial muy marcada, pero sin casarse con ninguno de los partidos, aunque pueda tener evidentemente preferencia hacia los partidos de la izquierda los partidos más progresistas, pero también hemos intentado ser críticos ahí, con no ciertas mmm, sin, eh, sin evitar incomodidades. Sí, sí. Es que Porque... yo las recuerdo. ha habido conflictos fuertes, ¿no? Con eh, que no se da tanto, a lo mejor en, eh, en ciertos medios... Es decir, que, que se ve también una línea muy partidista, ¿no? O se ve, eh, por ejemplo, ahora bastante escandaloso, me lo parece a mí, la financiación, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, o de la Comunidad de Madrid a medios como eh, Estado de Alarma. Eh, por ponerte uno, o la lupa, que ni se sabe lo que es, o, o en este caso el debate, un medio recién creado, de nuevo de Facebook News, eh, de la asociación de, eh, como es, de, de propagandistas cristianos, que le dan una millonada, <laughs> nada más empezar, y ya se ven cómo hacen una maquinaria partidista eh, a favor de, de las instituciones a las que le dan dinero público, ¿no? Bueno, es que Carne Cruda es un programa periodístico, le pese a quien le pese, es un programa no de propaganda... Puede que sí de agitación, porque es un programa agitador, pero que siempre ha estado hecho por periodistas y hemos intentado que todo lo que se dice, aunque tenga evidentemente una línea editorial, esté contrastado y sea veraz. Eso es una cosa fundamental. Nosotros, a diferencia de otros medios tanto de izquierda como de derechas, es verdad que de derechas hay no pocos y muy financiados por precisamente dinero público de las instituciones que están gobernadas por la derecha. Hemos intentado salirnos de ahí. De hecho, todos los ofrecimientos que ha habido a carne cruda de Intentar llevarnos al redil o incluso de ofrecernos financiación pública han sido rechazados porque el público en nuestro caso es quien nos da la independencia y efectivamente hay muchísimos medios en la derecha que no son medios periodísticos, son medios de propaganda. El nuestro trata de ser un medio periodístico y yo te agradezco mucho el hecho que pongas el ojo y hagas hincapié en que Carne Cruda, aparte de ser un medio crítico desde el punto de vista de los partidos, también es un medio que trata de contrastar muy bien e ir más allá de donde van muchos de los medios tradicionales. Sí. Es decir, llegar hasta el fondo de la noticia y a veces contar aquello que nos está contando en otros medios. Sí, yo mira, justamente, y te lo comentaba a la hora de preparar la entrevista, hemos estado analizando, bueno, yo creo que es algo como muy habitual y sobre todo yo lo justifico un poco más allá de estas lógicas, ¿no? Que creo que los grandes medios tienen también lógicas de, de financiación, de intereses de, de quizás los, los propietarios, ¿no? Pero hay, hay un elemento ¿no? que yo, yo digo, no, no sé por dónde, por dónde agarrarlo, ¿no? el, el problema de la manipulación o de la mentira, que no es lo mismo que la opinión o la línea editorial. Y ponía dos casos, ¿no? que, que al, al final uno tiene que ver también con, con acciones de Laufer, ¿no? que es el caso de, de Ada Colau. En este caso, no sería como. Mani, es decir, sería más, tiene más que ver con el agenda setting, ¿no? de cómo se crea con una asociación fantasma muy vinculada. A, Akbar, a la precisamente la empresa que, que gestiona y que es millonaria gracias a, a la gestión de, de del agua, no, eh, eh, privatizada, pero que, que le lleva muchos beneficios, que puede comprar medios e y, y incluso pues tener asociaciones o están ahí esa vinculación, crea una denuncia que un poco si la analizas por dentro es como no tiene sentido, eso va acompañado de una campaña mediática brutal eh, en el telediario de Antena 3 otra vez, más escuchado. De, el más visto en, en, en España, le dedican no uno, sino varios telediarios en portada, eh, hablando de que, bueno, por un lado, eh, la prevaricación, tal, se trata de re la renovación del convenio de subvenciones con asociaciones del gobierno de Xavier Trías, eh, con DESC, que tiene un acuerdo con, en este caso, con estos desahucios, bueno, con la PA, en realidad, que como tenía vinculación con Colau, pues por ahí la han pillado. Pero en realidad es como la, la renovación de, de lo que ya había. Pero se hace un mare magnum. Y, y luego, en todo es mentira, también le hacen un especial. Bueno, la ponen a caldo a, a la Colau. Pero conocemos el archivo esta semana. Y ningún medio eh, le da... Bueno, no, no es que le dé la misma importancia. Es que ni lo mencionan. Eh, digamos, esto sería como un tipo de... No, no, no sé si la palabra es manipulación. Quizás no sea la correcta. Pero sí en... Eh, cuando le dan mucho bombo a una cosa y ¿no? y se ve que, que, que no era cierto o que si quiero darle cier cierto cerrar en el círculo ya que has hecho el ataque coño cierra el ataque y dice bueno pues al final se ha terminado de esta manera y luego lo que hemos visto con Irene Montero se ha hecho bastante viral no sé si lo has visto bueno, te lo, te lo he pasado en, sí, el, eso cual, es alucinante. en el cual eh, ya se, se miente no entonces yo no sé dentro de de lo que es la libertad de, de expresión, si tú, bueno, me imagino que esta pregunta te la, te la has hecho. Eh, hay una manera de, de combatir, eh, tiene que ser con el marco regulatorio, tiene que ser así como a lo mejor he hecho yo, pues desmontándolo, aunque tenga menos impacto que. Es decir, ¿cuál, cuál es tu visión de esto y de este problema? Yo creo que es un problema para la sociedad. Bueno, has tocado muchos problemas, vamos a ir por partes. En primer lugar, eh, no existe evidentemente la objetividad en ningún medio, todo medio es subjetivo, tiene un, una visión mmm, de las cosas. Mediatizada por personas. Hay que desterrar ya ese primer concepto de no, los medios pueden ser objetivos, evidentemente que no lo son, todas las líneas editoriales son subjetivas, todo medio tiene una línea editorial, aunque la esconda. Y por otro lado, yo creo que no se puede ser neutral a la hora de informar. Es decir, eh, ante la violación de derechos humanos, eh, frente a las debilidades, frente a la desigualdad, las injusticias, uno tiene que posicionarse y no puede ser neutral ante eso. Hay quien se posiciona del lado del que tiene el poder y el que puede explotar, y hay quien se posiciona del lado de la ciudadanía, del servicio público, de la justicia social, etc. Esto por un lado. Por otro lado, los dos casos que contabas, en mi opinión, son casos flagrantes de manipulación. Una puede ser más civilina y otra más evidente, pero cuando tú estás eh, dando un sesgo de información y estás contando una media verdad y estás haciendo una mezcla de datos, para generar una confusión o generar un clima de opinión o um, hacer parecer que la realidad es de una manera, estás manipulando. Si tú no estás contextualizando, si no estás contando bien el caso, en el, la cuestión de Colao, si no estás contando todos los parámetros que están jugando, si estás haciendo creer que Colao ha prevaricado, como después se demuestra que no ha prevaricado, tú manipulaste cuando contabas mal la información porque tu deber es contextualizar y dar todos los datos y manipulas cuando no das. Que la causa ha sido cerrada. Eh, porque no quieres, evidentemente, además, contradecirte a ti mismo. Son dos casos de manipulación. En el caso de Irene Montero ya es una desvergüenza. Lo que hemos visto es con sangre, de editar, vamos. editar, editar la respuesta a las preguntas y, colo y colocar simplemente la respuesta, usted va a dar su opinión y ella sí voy a dar mi opinión. Y no colocar la opinión que vino después es una desvergüenza, pero bueno, en los telediarios de Antena 3, como en otros tantos telediarios, estamos viendo algunas manipulaciones flagrantes que en realidad sí que deberían estar de alguna manera castigadas. Es un tema muy, muy, muy delicado. Total. Es decir, legislar en torno a la veracidad de la información, el control de la información, es muy complejo porque nos lleva a un terreno muy delicado donde puede haber una injerencia estatal que podría ser entendida como control gubernamental de la información. Sí que debería haber algún tipo de penalización frente al bulo, frente a la mentira, eh, pero es muy complicado. O sea, se me ocurren ideas como, por ejemplo, un comité de expertos independientes, como por ejemplo existen en Inglaterra, existe un comité que fiscaliza la información de la BBC, es un comité externo a la BBC, para fiscalizar que la BBC es eh, equilibrada, eh, que no es partidista, que es plural, etc. Pero eso es muy complicado de aplicar a los medios de comunicación de más activados. Eh, sinceramente, creo que tiene una solución difícil. La solución pasa más por gente como tú, que está haciendo el trabajo de desmentir y desmontar bulos. Eh, pasa por una ciudadanía crítica que, ante la mentira, reacciona y rechaza esos medios. Porque es cierto que una fiscalización pública de la información privada nos llevaría a un terreno muy pantanoso. Si hubiera un pacto de Estado, de fuerzas de uno y otro color, que decidieran, como se firma, por ejemplo, eh, la composición del Consejo General del Poder, del Poder Judicial o como se firman eh, los tribunales supremo y constitucional, que se generase un comité de expertos que validase las informaciones y cuando alguien desde un medio eh, público o privado eh, da claramente una manipulación, que tuviera algún tipo de sanción, sería fantástico, porque la verdad es que, y esto lo he hablado yo, no solo con periodistas, sino también con ciudadanos, debería haber algún tipo de penalización a la mentira claro. en sede parlamentaria o en sede periodística. Y si quieres, por un tema más civilino, porque tú has dicho gente como tú, y por lo que estoy diciendo, Juan, el problema es que tenemos muy poca audiencia respecto a eso y es más, esto es lo que más y lo estaba hablando, yo lo, lo publiqué porque me sorprendió, me encantó eh, la, la entrevista que le hiciste... No, me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero era el, el, el presidente o un miembro de una asociación de derechos humanos. El vicepresidente. El vicepresidente de, de que traba, precisamente trabaja en Nador. Que, joder, es que te da todas las claves de lo que ha pasado allí, viviéndolo y conociendo el problema. Y por qué esos testimonios no salen en los principales medios. Eh, y yo, si quieres, entramos con el, con el tema de Melilla y luego con el tema de la OTAN, que creo que también. Sí, la señora... vamos, vamos sobre esto que decías, que yo creo que es importante recalcar. Que efectivamente, igual que no se puede conducir borracho, no se debería dar información eh, que no estuviera contrastada. Y cuando la mentira es evidente, debería haber algún tipo de penalización. Y efectivamente, igual que hay un tribunal de cuentas que audita las cuentas del Estado y las subvenciones que el Estado reparte, también debería haber un tribunal informativo que fuese plural, que estuviese formado por expertos independientes y que validase las informaciones y penalizarse a los medios, porque es evidente que además es uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad actual. Las grandes plataformas como Facebook, por ejemplo, empezaron a contratar los servicios de precisamente... Eh, de fact checkers. De fact checkers, efectivamente, estaba buscando no la palabra en inglés, sino... bueno pues, Verificadores. Eh, verificadores de la información. Precisamente porque había habido algunos bulos que habían provocado, incluso como el caso de los rojiñas, eh, habían provocado genocidios, no, matanzas. Sí. Entonces, la información puede ser muy peligrosa. De hecho, la información está siendo un peligro evidente para la estabilidad de las democracias. Así que eh, es perentorio que este debate exista, porque aparte de que existan medios veraces, medios críticos, eh, medios contrastados, De alguna manera hay que parar. La viralidad que tienen estos bulos y estas mentiras, porque como les sale gratis, claro. tanto políticos como sus medios de propaganda propalan esta información sin ningún coste. Y efectivamente, las democracias se ven claramente erosionadas. Y el caso de Melilla es un ejemplo. En el caso de Melilla, en lugar de ir a las fuentes, es decir, ¿de dónde vienen todas las imágenes o casi todas las imágenes que hemos conocido de la masacre en Melilla? Viene de una asociación de derechos humanos en Nador, que tiene unos representantes con los que no es tan difícil contactar y si a ellos les preguntas te cuentan exactamente lo que pasó, que es lo que hizo Omar Nagy, que es el vicepresidente, en la entrevista que concedió a Carne Cruda. Y lo que hizo es contarnos todo lo que habían visto sin ningún tipo además de, de, de sesgo ideológico, es decir, contaba también el tipo de herramientas e instrumentos. Que llevan eh, los migrantes cuando intentan saltar la valla, que son ganchos, y palos, que son sí. palos, etcétera, pues para defenderse, para intentar pasar al otro lado. Y lo que contó, que es estremecedor, y no lo hemos visto en otros medios, y lo ha tenido que contar, entre otros, carne cruda, es que estuvieron los cuerpos tumbados, esas fotos que vimos casi, de, de pilas de cuerpos arracimadas, durante ocho horas, en algunos casos agonizando lentamente, contó que habían estado. Eh, las ambulancias españolas al otro lado de la valla, a escasos metros de donde estaba produciéndose, y no se había dejado entrar a las ambulancias, como sí que se dejó entrar en territorio español a las fuerzas de seguridad marroquíes. Contó cómo se había generado un embudo en el que todas esas personas acabaron apiladas y hubo una avalancha, que es lo que provocó las muertes por asfixia y aplastamiento. Y contó cómo se podía haber salvado muchas vidas. Pero no hubo colaboración humanitaria mientras sí había colaboración securitaria entre las fuerzas de uno y otro lado. Y esto no lo hemos oído en los grandes medios, lo hemos tenido que oír, por ejemplo, en Carne Cruda y en otros medios más pequeños. Sí. Pero es porque no se hace el trabajo, que tampoco cuesta tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque se sirven unos objetivos generalmente ideológicos. Nosotros vemos que hay un panorama mediático muy derechizado que ha convertido a la migración en un problema y no en una oportunidad. Que ha convertido eh, que unos pocos cientos de personas que salten la valla se hayan convertido en avalancha, en invasores, en bárbaros. Y sin embargo, todos sabemos que la mayoría de entradas de migrantes en España se producen por el aeropuerto de Barajas, por ejemplo. Claro. Es decir, bueno, todo evidentemente que responde a intereses ideológicos. Cuando no se quiere dar esa información, estás faltando a tu trabajo primero, porque tendrías que buscar todas las fuentes que cuenten una realidad. Y segundo, estás sirviendo a unos intereses que pueden ser los del propietario de, del medio en el, que, en el que trabajas o los tuyos propios ideológicamente. Que, eh, esta gente no trabaja con mafia, esta gente viene andando por sus propios medios y, y dijo, igual, es decir, como, como tú decía, sin ningún sego, decir, existen mafias, pero estas mafias eh, trabajan sobre todo en los viajes eh, marítimos eh, porque valen dinero y hay que... Entonces, ¿cómo puede ser...? que haya una realidad paralela allí en el foco, donde están pasando las cosas, las asociaciones y la gente experta en estos temas, que no aparezcan y que al final dan, el, eh, dan o tú eres la, la persona, que, o tu programa, el que, el que lleva ese, esos elementos narrativos ajustados a la realidad eh, que no vemos en los grandes medios. Y bueno, no sé cuál es tu opinión también, aparte de, de este giro... Este, este giro a la derecha, y no sé si hasta eh, desvinculándose de la verdad, no solamente repitiendo lo de lo de las mafias, sino también hemos visto a Marlaska diciendo como que era mentira que había policía marroquí en suelo español cuando también había imágenes. No sé qué te parece este discurso, este, este giro como a la derecha, en cuanto a migración del PSOE, y a qué lo achacas tú, porque la verdad es que a mucha gente le, le ha sorprendido. Pues tiene mucha relación con el pacto que se ha hecho con Marruecos, que también afecta al Sáhara. Es decir, la cesión del Sáhara en el discurso a la soberanía marroquí forma parte de un plan que responde a los intereses de Estados Unidos y que responde a los intereses geoestratégicos en la zona en la que el gobierno español, en este caso el Partido Socialista dentro del gobierno español, decide romper con. El discurso histórico de defensa de la autodeterminación del Sáhara concede la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui porque cediendo a unos chantajes como es la apertura de la valla se hace un acuerdo para que Marruecos haga de policía migratoria y controle el flujo en la frontera sur. Este es el origen que da lugar a un cambio de posición y de discurso en el PSOE que se derechiza o incluso se ultraderechiza. Porque a partir de que se contrata, digamos, o que se acepta, después de ese chantaje, que Marruecos haga de, con muro de contención, se aceptan las políticas que Marruecos desarrolle. Lo hemos visto antes en Turquía o lo hemos visto antes en Libia, aunque se utilicen métodos criminales. Europa, que está, digamos, contratando los servicios de estos países frontera, admite las prácticas criminales y atroces que hemos visto. Entonces, eso justifica que Pedro Sánchez salga y llame bien resuelto a un trabajo que acaba con la muerte de 37 personas. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es afianzar el pacto que tiene con Marruecos, que tiene a su vez que ver con la cumbre de la OTAN, que se producía pocos días después. Pues, prácticamente al mismo tiempo en la que, entre otras cosas, el gobierno español, de manos, de nuevo, del Partido Socialista, dice que la migración se convierte en una amenaza híbrida como puede ser el terrorismo, es decir, una amenaza militar, y pide a la OTAN que considere como tal al flujo migratorio del sur y que, por tanto, le habilite de medios militares para detener ese flujo migratorio. Algo que ya, por cierto, sucede en Europa con la policía fronteriza de Frontex, de la que, por cierto, también hicimos un programa, y todo responde a esas mismas políticas. Nosotros tenemos, digamos, unos muros de contención, o, por decirlo de una manera muy gráfica, una especie de basurero que nos limpia la basura, lo que ellos consideran basura, que son Turquía, que son Libia y que son en este momento también Marruecos. Que lo que están haciendo es contener esas bolsas y a veces, a veces, eh, con métodos absolutamente violentos. La avalancha que se produce en las muertes del senador, lo que cuentan también quienes están trabajando allí y no han dejado a contar a muchos periodistas, es que lo que está haciendo la policía marroquí es en aquellos focos de población donde se concentran estos migrantes después de larguísimos viajes lo que va, suelen hacer es entrar a porrazo limpio y sacarles de allí qué produce esto al final que se organicen para saltar porque están siendo constantemente asediados por la policía marroquí eso no se ha contado también por qué se produce este salto porque no les dejan estar en el mundo eh, en, en, en los montes en las, en las poblaciones, en los poblados de, de Chabolas, donde estas donde personas suelen concentrarse esperando el salto de la valla. Lo que ha pasado en las últimas semanas, lo han contado también eh, algunos de los defensores de derechos humanos y activistas que trabajan en Marruecos, es que la policía marroquí lleva mucho tiempo coaccionando y atacando a estos poblados, lo que ha generado al final que se organicen para intentar un salto porque allí es invivible y entonces eso produce esta situación lo mismo pueden contar en Turquía cuando de repente Turquía eh, abre y cierra de manera interesada su frontera cuando necesita fondos europeos Chantán. la abre y cuando tiene los fondos europeos lo que ha hecho con la, la OTAN también ¿no? a la hora de incluir oye no bloqueamos esto a ver qué quiere usted Tal, Venga, ya sin problema para adentro. Como... ¿Qué es lo que hizo Marruecos? El origen de este acuerdo que estamos viendo, cuyos resultados estamos viendo y padeciendo, y están padeciendo sobre todo tanto los inmigrantes como eh, los saharauis viene a raíz del famoso chantaje cuando abren la frontera y dejan entrar a muchísima gente, entre ellos eh, muchos niños. ¿No? A partir de ahí, que encima además. Eh, en ese momento el gobierno marroquí estaba espiando al gobierno español, al mismo presidente a la ministra de exteriores al ministro de interior, bueno pues a, a través del chantaje, porque estamos hablando de un régimen dictatorial eh, en el no que se, las tampoco se diga, están a la orden del día aunque tampoco a partir se, de, ese se se chantaje, diga los medios, de ese chantaje ¿no? digo, que los medios, se, se, digo que en los medios principales se suele omitir lo de dictadura de Marruecos, se dice mucho dictadura venezolana y tal, pero en Marruecos y Arabia Saudí nunca dicen dictadura Claro, las que no nos interesan porque tenemos lazos de amistad, no son dictaduras, son simplemente regímenes o son países o son gobiernos, sí. y cuando tenemos algún tipo de enemistad, son dictaduras, autocracias, tiranías, etcétera. Se hace la distinción según nos convenga. Y efectivamente aquí lo que estamos viendo es un fenómeno muy complejo eh, ...que tiene todas estas variables que acabo de mencionar... ...el acuerdo con Marruecos, acuerdo fronterizo... ...en el que Marruecos por otro lado está agitando el avispero... ...y está haciendo correr y salir de sus poblados... ...a los migrantes que están a la espera de encontrar una ocasión de saltar... ...y cuando esos migrantes ven inhabitable los poblados en los que viven... ...pues intentan el salto de la valla de manera masiva... ...porque esa es la única forma que tienen alguna oportunidad de pasar al otro lado... ...por, por cierto que los pocos que consiguieron eh, saltar fueron detenidos en territorio español y los que no fueron devueltos fueron introducidos y detenidos y retenidos en los CETIs, en los centros de internamiento de extranjeros de la frontera, sí. en los que no se permitió ni a los activistas ni a los periodistas acceder para entrevistarles. Las pocas eh, declaraciones que pudieron dar fueron a través de rejas, de grietas en las que se comunicaban con las personas del exterior, ni siquiera dejaron a abogados y activistas entrar para conocer su situación. Se les detuvo y retuvo además con la excusa fuera del protocolo que conocemos en España de que bueno, podían tener había que meter, ponerles en cuarentena por si tenían covid. Ya. Lo que se intentaba era evidentemente que no se pudiera informar y esto es responsabilidad del ministro del Interior de Marrasca. Bueno, mira, nos quedan 10 minutos y justamente te voy a preguntar un poco más, eh, por hacerme eso con el tema de la OTAN, que creo que también es el, el evento de la semana. Eh, tú, tú estás co bueno comentando, eh, creo que Álvarez es uno de, de los precursores de, de este asunto, eh, el ministro de Exterior, en el cual se quiere igualar la, la inmigración irregular con el terrorismo y se piden como más fuerza. Yo he visto eh, alguna de, como tú decías, a los heridos y a y a la gente que ha saltado, a la que a la que se ha quedado en la zona marroquí, eh, es decir, no le han permitido tener acceso, es decir, que había un control para que no tenga acceso con los medios, pero yo he visto unas declaraciones eh, de uno de los, de los heridos en, en el salto de, de, de la valla que se quedó en la zona de Marruecos, que, o, o, o perdona, no sé si es en el territorio español o en el otro, pero he visto unas declaraciones de alguien del, del salto que quedó herido y que decía que unas horas atrás... Eh, fue el, eh, la policía de Marruecos la que les empujó y, más o menos, como, como esto que tú hablabas de Marruecos con los niños, que incluso le dijeron: pasa, pasa la frontera que al otro lado está Cristiano Ronaldo y Messi. Es alguna de las cosas que yo he escuchado que le dieron para engañar a los niños que cruzaron la frontera. Bueno, en este caso, he escuchado ese testimonio, no, no sé ubicarlo, pero me, me la ha pasado alguien, más un periodista con, con bastante credibilidad, porque estuvimos hablando de que esto puede. Es decir, es tan. Tan distópico lo que, lo que ha pasado con Melilla y las declaraciones de Pedro Sánchez, que todo pinta a que era una acción coordinada y con el timing previo a la OTAN para justificar ese acuerdo con Marruecos que quedó un poco en el aire, pues no tenía sentido ninguno. Lo de. o quedó en muy mal lugar el tema del Sáhara y, y la manera de justificarlo. Con el envoltorio de la OTAN, donde se van a cubrir las fronteras y tal, era como la cooperación con Marruecos tiene sentido porque nos ayuda. A otra cosa es que se le fuera de las manos y, y pasó lo que pasó, pero tú crees que tiene tiene que ver el hecho puntual y el giro. Bueno, el giro creo que más, más o menos lo, lo, tiene que ver con esto, pero tú crees que tiene que estar bien el timing que justamente haya sido unos días antes de la cumbre de la OTAN para darle un envoltorio a, a la colaboración Marruecos-España. Bueno, yo, como no tengo la información y los datos, no puedo afirmar, es decir, yo no me puedo mojar en ese sentido. Sí, que es sospechoso, y es verdad que tienen relación unos hechos con los otros, que de repente se pida a la OTAN que intervenga militarmente ante la amenaza de la frontera sur como amenaza híbrida, y previamente, unas horas antes, unos días antes, se produce un hecho como este, que parece reafirmar el hecho de que son avalanchas y hordas de invasores que tratan de asaltar la integridad territorial de nuestro país. Pero vamos, como no tengo información. No puedo. Vale, si no te puedo parece, decir. te pregunto por tu opinión de la, de la OTAN, que bueno, ya, ya lo hemos estado comentando, pero ¿no te parece que ha habido como un intento de transversal, de transversal, eh, transversalización del, de lo bueno que es la, la OTAN, ¿no? Es decir, muchas voces ya en la izquierda. Eh, mediáticamente es como. es como muy monócromo el. el el tema de, de, de la necesidad de, de estar en la OTAN, incluso decías que es sinónimo de modernidad todo lo que hemos avanzado con la OTAN. Yo, de la OTAN, los recuerdos que tengo son ir a guerras que no tienen ningún sentido, con muertos españoles, eh, asesinatos de, de periodistas españoles que no han hecho nada para que los asesinaran y que, bueno, ahí hay como mediáticamente se le da mucho bombo lo bueno que es la OTAN. Y desde el gobierno, evidentemente, el Giro, yo creo que Pedro Sánchez ha, todo, ha hecho todos los puntos para saludar a Biden, y para ser como un socio preferente en la OTAN, pero que estamos viendo incluso la inclusión de, de países que eran neutrales. Es decir, no sé qué opinas de esta deriva, que también tiene una vertiente económica, militarista, de la compra de armas. Ahora todo el mundo eh, justifica la compra de armas cuando hace unos meses no era así. Evidentemente, la guerra de Ucrania. Eh, es, es elemental en este sentido, pero ¿hasta qué punto crees tú que los medios de comunicación están ayudando a dulcificar esta visión de la OTAN? Que me parece tremendo, eh, bueno, porque las operaciones que, que tiene a su espalda, la verdad es que no sé si es modernidad, paz y todo esto que, que se vende, porque yo lo veo bastante más distante del relato oficial en, lo, en los medios, la mayoría de medios, evidentemente. Siempre se señala a Putin como el resurrector de la OTAN y es cierto que la invasión de Ucrania le da digamos una descarga eléctrica que reanima el cuerpo moribundo de la OTAN que como bien dijo Macron estaba en muerte cerebral y que salió por patas y de manera vergonzante de Afganistán pero yo creo que hay que poner también el foco en la responsabilidad que están teniendo los medios de comunicación efectivamente en blanquear lo que ha sido el papel de la OTAN en muchísimos de los conflictos que tenemos eh, a nuestro alrededor, y de hecho parte del terrorismo yihadista que ha asolado en los países árabes, pero también ha llegado hasta nuestras fronteras, tiene que ver con intervenciones fallidas de la OTAN. La OTAN es, recordemos, una organización dirigida y liderada por Estados Unidos que tiene flagrantes casos de intentos de cambio de gobierno, incluso de exitoso cambio de gobierno, y luego de guerras fallidas como Vietnam. Lo que ha hecho la OTAN muchas veces ha sido exactamente lo mismo, entrar en países que no conoce bien, provocar, eh, aparte de muerte y destrucción, un caos que da lugar a, a grupos violentos y reacciones que luego al final se acaban pagando no solo en Oriente, sino también en Occidente. Y una organización que ya no tenía sentido una vez acabada la Guerra Fría y que el propio Trump llegó prácticamente a dejar de lado, ahora se reactiva porque efectivamente con la entrada en Ucrania pues se eh, reanima eh, la política de los dos bloques, de Oriente y Occidente, ahora ya no son solo Estados Unidos y Rusia, ahora también está China, eh, que en realidad utiliza a Rusia como escudo, y nosotros, los europeos, somos el escudo de Estados Unidos. Y desgraciadamente, los medios en un fervor belicista, que probablemente responde también a los intereses de la industria armamentística, de la industria securitaria, que por cierto eh, está en muchos de los eh, consejos de administración de algunos de los grandes medios, empresas de seguridad, eh, hay muchísimo dinero ahí moviéndose, pues de repente se abraza la OTAN como el gran salvador de la humanidad y por favor necesitamos más OTAN. Y entonces se produce algo también tan, tan lamentable como que países neutrales como Finlandia y Suecia pidan la entrada a la OTAN y se consigue que Turquía levante el veto a cambio de aceptarle peticiones inaceptables a Turquía, entre otras, que los kurdos sean considerados como terroristas, cuando es Turquía la que está de forma terrorista asesinando a los kurdos. Treméndole. En fin, eh, la OTAN no es la defensora de la democracia, de la paz ni de los derechos humanos, es una organización militar que además no tiene sentido en este momento, como explicó, por ejemplo, Enrique Ayala, eh, general de brigada retirado y analista para la Fundación Alternativas. No existe justificación alguna para este despliegue militar en Europa porque no existe tampoco posibilidad alguna de que Rusia, que está teniendo problemas para hacerse con Ucrania, ataque a una Unión Europea de 27 países con un poder militar infinitamente mayor y además dentro de la OTAN. Pero es que encima existe un plan de seguridad europea que está en los acuerdos originales de la Unión Europea que no se ha llegado a desarrollar y que tendría mucho más sentido ahora que esta subordinación a Estados Unidos dentro de la Alianza del Atlántico Norte. Total, Bueno, como el, la cuenta esta es una de las cosas negativas que tiene el, el Zoom este en la cuenta atrás. No, bueno, nos quedan dos minutos y se, se nos corta así que, ¿te de, de algún comentario? Bueno, ha habido un montón de comentarios, algunos de los que yo creo... Si creé... quieres podemos volver a enlazar, yo no tengo sí, problema. Sí, bueno, lo pasa también ahora a las 7 entra Cristóbal Gásquez, pero mira, te cierro con, con dos, pre... bueno, dos preguntas. Una, un comentario dice Juanjo3978 es que yo creo que todo el mundo piensa que las noticias falsas y los bulos les afectan a los demás nunca a uno mismo. Eso también es verdad de que a cada uno, decía Roy la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y también buscamos a que nos cuenten lo, lo, que, lo que quieran. Eh, bueno, luego había otra pregunta: ¿se podría establecer de alguna manera objetiva eh, cómo, eh, cómo influyen las noticias falsas y los bulos? Bueno, esto es bastante complicado. También estaban hablando de, de, de qué tipo de, de sanciones se pueden. Bueno, hacer... muy brevemente. Sí. Eh, ha habido estudios, eh, no claro, eh, en datos concretos, pero sí. Se sabe, ha eh, habido investigaciones en torno al papel que jugó eh, Cambridge Analytics sí. en la victoria del Brexit o la victoria de Donald Trump. Es decir, una, una empresa privada que capta datos de usuarios a nivel masivo y que bombardea a estos usuarios para provocar un cambio de opinión y que genera una oleada de opinión pública en un sentido que acaba al final decantando la balanza. Esto lo que hace es desequilibrar y manipular las democracias y convierte las democracias en realidad en tiranías informativas. Sí, sí. Es decir, quien tiene dinero para manipular a la opinión pública y llevarla en una dirección puede realmente... De, eh, subvertir la democracia en, 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 su, en su base y en su originalidad te, te corto porque nos quedan 30 segundos ¿Estás de vacaciones? ¿Cuándo vuelve carne cruda? Y bueno, no estamos vuelve? de vacaciones estamos ah. trabajando estos 15 días en la preparación de la vuelta de carne cruda que estará de nuevo en emisión el 5 de septiembre el lunes 5 de septiembre ¿Horario? Como siempre a las 10 de la mañana en directo pero siempre en diferido en carne cruda bueno,